Bienvenidos a la 35ª suelta del perro maldito. Este año, el diablo vuelve a escaparse del infierno para generar el caos, pero lo hará de forma diferente. No hagan caso de lo que dicen las noticias, ni en Wuhan ni en los laboratorios. Él fue quien ha generado el caos de los últimos 18 meses. Por eso, hoy más que nunca les aconsejo que no se quiten la mascarilla. Sabemos que otros años, el calor de los que teníamos cerca de nosotros nos permitía mantener el miedo a raya. Este año, no se arriesguen. El perro ha convertido a muchos en lacayos y en esta plaza habrá contaminados. Así que mantengan la distancia. Y por último, no olviden que las puertas del infierno esta noche están abiertas. Y no sabemos quién será el próximo en atravesarlas. Así que acomódense y disfruten de la noche de la oscuridad, mientras esperamos la vuelta de la esencia verdadera del perro maldito de 2022. Disfruten del espectáculo, o al menos, manténganse a salvo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Cero. Desde los anales de la historia, cada 28 de septiembre, el mal deja el inframundo para volver a la Tierra e intentar acabar con la humanidad. Desde tiempos remotos, han sido muchas las batallas que se han sucedido. En la mayoría de ellas, el bien ha vencido al mal. Pero desde hace 35 años, hemos asistido al comienzo del fin, el momento en el que los ejércitos del Averno van conquistando, en cada batalla, nuestro mundo. Después de casi 2 años, volvemos a asistir a la noche de la oscuridad, la noche del terror, la noche donde la supervivencia del planeta dependerá de ellas, de las protectoras de la luz, de la vida. En una noche como esta, ellas danzan a nuestro alrededor y sus bailes nos protegen. En un mundo donde se han perdido los valores, ellas mantienen el equilibrio entre el bien y el mal. Hoy, invocamos a las 9 musas protectoras de la humanidad, receptoras de todo bien, guardianas de las bondades. Calíope, la encargada de destruir la maldad de aquellos que quieren enriquecerse a costa de los más desfavorecidos, los más vulnerables. Euterpe, la musa de la música, ella es la que nos protege de los malos cantos, de aquellos cantos de sirena que solo dejan el mal tras de sí. Erato, la gran Erato, la que mantiene el amor, ella consigue que el dolor no se convierta en rencor. Melpomene, ella consigue que la frustración se convierta en superación. Polimnia, la que custodia la música y la cultura, esa cultura que muchos han querido destruir últimamente. Terpsícore, la musa de la danza, la que es capaz de acabar con el sufrimiento de muchos a través de sus coreografías. Talía, la del humor, gracias a la sonrisa que nos saca, permite que nuestras penas no marquen nuestra vida. Eurania, musa del firmamento, la que desde su atalaya vigila y acaba con todos aquellos que abusan de los más débiles. Y por último, Clio, la musa de la historia. Ella es la encargada de que no volvamos a caer en los errores de la humanidad. Hoy ellas se enfrentarán en la batalla final, entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, la batalla más importante de nuestras vidas.
muy bonito. Pero ahora es mi turno. Que se abran las puertas del inframundo y liberen a los ejércitos de la muerte. ¡Soldados! ¡En formación! Una vez más, vuelvo a encontrarme con ellas. Un ejército que en su momento fue el único capaz en diezmar mis tropas. Y que hoy se han convertido en un grupo descoordinado de viejas luchadoras que han acabado siendo las basureras de la humanidad. ¡Sí! Porque son ustedes mismos quienes las han convertido en eso. ¡Au! ¡Au! Guerras, hambruna, masacres, atentados. ¡Es irónico que el ser humano vaya matando en nombre de la paz! ¡Claro! Matar en nombre de la paz está bien, ¿no? ¡Qué elocuente! A lo largo de la historia he intentado acabar con ustedes y la verdad es que no me lo han puesto nada fácil. La gripe aviar, la gripe española, el ébola, incluso me dio por volver locas a unas cuantas millones de vacas, pero siempre en el tiempo de descuento aparecía algún listillo y encontraba la solución. Pero esta vez, esta vez es diferente. Esta vez me lo han puesto muy fácil. ¿Qué pensaban? Que con esas mascarillas tan ridículas, algunas más ridículas que la ropa de Setar Marichalar, y con ese gel hidroalcohólico iban a acabar con esto. ¡Qué borregos son mis hijos! Esta vez me lo han puesto muy fácil. ¡Ey! Por cierto, ha sido muy divertido para mí ver cómo durante todo este tiempo les follaban las fosas nasales. Ahora resulta que la virginidad no se encuentra aquí. Se encuentra en la nariz. Más de uno, una o une hubiese preferido que la dichosa prueba hubiese sido por el culo, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, 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 no!
No me refiero a la pandemia de la COVID. Esto simplemente es una prueba. Una apuesta que perdí jugando con mi amigo Bersebú. Y que incluso tuve que pedir unas cuantas trazas del virus a unos amigos que trabajan en una farmacéutica. Bueno, pedir tampoco. Me refiero a la destrucción de la humanidad. ¡Su propia autodestrucción! ¡Es una pena! Que durante todo este tiempo no pude ver acabar con ustedes la partida. Ya que ustedes lo van a hacer solo por mí. ¡Guerras inventadas para saquear un pueblo! Terrorismo virtual para justificar una puta invasión. Solidaridad con los países para hacer llegar las vacunas, aún sabiendo, joder, que hasta que todos no las tengan, no los sacarán del pozo. Problemas del primer mundo, ¿verdad? No les preocupa, ¿eh? ¡Arr, arr, arr! Y esto solo es la punta del iceberg. ¡Ah! Por cierto, lo que más juego me está dando es en verles cuidar el planeta. Es el ademán que tienen de cuidar la Tierra, de cuidar el mundo. Yo esperaba que para el 3426 pues el final de la humanidad. Pero ustedes, tú y tú, son tan eficaces que me van a sobrar unos 1500 años para acabar ustedes solitos con el fin de la humanidad. ¡Otra vez! ¡La maldita Erato! ¡La diosa del amor! ¡Es como una espina de Tuno clavada en el culo, joder! ¡Guardas! ¡Ah, por ella! ¡Ar, ar, 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 ar! Todas las musas fueron asesinadas, todas menos una. Erato, con la muerte de las musas, el futuro de la humanidad es cada vez más incierto. Pero la guardiana del amor escapó, y con ella se mantiene la esperanza. La esperanza de la ilusión, de la bondad, del respeto, la luz sobre la oscuridad. Pero para poder hacer frente al ejército de la muerte, debía despertar a los guardianes del amor, encargados de custodiar el sentido de la vida. Ellos serían los únicos que podrían hacer frente a él, al perro maldito.
caballo! ¡Mi rey! ¡Qué harto me tienen! No sé por qué el ser humano se empeña en acabar con el mal. Es como si ustedes estuvieran en el lado bueno. Como si el lado bueno fuese en el que están ustedes. Pero, ¿dónde está el lado bueno? Cuando humillan, maltratan, violan a mujeres y luego llegan a cagar por la boca. Ella se lo estaba buscando. ¿Eh? ¿Dónde está el lado bueno? Cuando humillan y llegan a matar a una persona de una paliza al grito de maricón. ¿Dónde coño está el lado bueno? Cuando tú, desde casa, con el potaje puesto en la mesa y la barriga llena, ves morir a niños de hambre por la televisión. ¿Dónde está el lado bueno? ¿Y dónde está el lado bueno? Cuando les molesta que gente que huye de lugares peores que el inframundo lleguen a nuestras costas, ¿dónde coño está el lado bueno? Más me gusta de esto es que ya dura 35 años y que, sin que ustedes se hayan dado cuenta porque estaban viendo el fútbol en casa o viendo los desfases de mi compatriota Donald Trump, yo he ido desplegando a mis ejércitos. En los últimos años he colocado a varios de mis afines en lugares de referencia. Ya tengo unos cuantos detrás de un partido, intentando limitar tus derechos, tus derechos, tus derechos, para que luego deposites la papeleta. ¡Arr! 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 También me he preocupado de sacar otra horda de la escoria que me ayuda a mantener los niveles a más de 500 contagios en cada fiesta ilegal. ¿Cómo me pone de cachondo? Pero sí, ya está bien. Los niveles de putrefacción de esta mierda de sociedad han llegado a unos buenos niveles. Con esta sociedad que no es capaz de respetar ni sus propios congéneres, la batalla está ganada. ¡Ja! Hoy les traigo una pequeña muestra. Espero que no les dé mucho asco. Acompáñenme, Heidi. En aquel lado de allá están los caníbales. ¡Caníbales! Esos que se encargan de despellejar de unos a otros. ¡Cómo me gustan los caníbales! ¿Alguno se convierte en caníbal? Aquí, a mi lado, están las almas perdidas. Aquella que por mantener la pureza de una raza son capaces de generar muerte y destrucción. ¡Esos racistas! ¡Qué buenos, cómo me encantan los racistas! Así como me pone tus cánticos, ¡qué borregos son! Y por aquí, en el lado este, tengo a los poderosos, esos que son capaces de cualquier cosa para conseguir el oro negro, el petróleo. ¿Se ven identificados en alguno de estos?
Si no, no se preocupen. Tengo cientos de escuadrones que seguro en alguno de ellos se verán identificados. ¡El de los estafadores! ¡El de los mentirosos! ¡Los esclavistas! ¡Los machistas! ¡Los homófobos! ¿Cuántos homófobos hay aquí? ¿Eh? ¡Ja! Pues ellos son ustedes. Y ustedes son ellos. Han conseguido simplificar todos los males en uno. ¡Ja! 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 El ser humano. Me dan mis hijos. Son tan simples que con esas almas tan vacías serán mi mejor aliado. ¿Saben para qué? Para acabar con ustedes mismos. ¡Ja! El hombre es un ser misterioso. No entiende de bien o de mal. Y aunque tiene muchas virtudes, es fácil de manipular. Yo sé que no tienen remedio, aunque siempre pidan perdón. Ya es hora de que todo acabe, joderles me aburre un montón. A luchar el momento se acerca, a luchar al sequillo destruir. Es un nuevo tiempo, hoy llega el maestro. No quiero sorpresas, tampoco clemencia. Esta noche tendré mi lugar, el lugar que merezco ocupar. A luchar. ¡Au! 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 Es la noche. ¡Au! ¿El qué? El perro será nuestro rey. Y cuando por fin yo me vengue, el mundo se me postrará. Será una noche muy larga, que todos griten de dolor. Y antes de que el día llegue, el perro será su señor. A luchar, azotar y herir. El plan está hecho, no tiene defecto. Empieza el invierno, que se abra el infierno. Serán nuestras placas, dormirán con ratas. Ya soy el auténtico rey, porque la guerra va a comenzar. A luchar. Va el sequillo, hoy mío será. A luchar. Todos mis secuaces están colocados. ¡General! Que mi voluntad se cumpla en el recinto cultural estable. Quiero enviarles un mensaje claro a todos ustedes. Por cierto, se me olvidaba. No se olviden de que el mal se alimenta de su propio mal. De sus miedos, de sus malos pensamientos. Y les informo que queda mucha suelta por venir, porque este perro tiene futuro.
Nanita, y recuerden, en la noche de San Miguel, a tu ventana toqué. No abras, está suelto el perro de San Miguel. ¡Adelante! ¡Caminad!